Nosotros contamos con Javier. Javier es una persona que hace más de 20 años que está en Sucal. Ya trabajaba con Alejandro Canale, con Susana Sommer, y es quien nos asesora en todo momento. Sin Javier nosotros no sé si hubiéramos logrado hacer todo lo que hacemos, porque él tiene un conocimiento fundamental de todo lo que siembra. Es muy perseguido por los hongos, la planta en sí. Y después la flor, el otritis, gusano, larva. Sí, es muy, la flor en sí es muy delicada. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando cae mucho rocío, también se le entra los hongos a la planta y a la flor, y ya no tiene el mismo valor. Hay nematicidas con los cuales lo combatimos. Los nematicidas generalmente tienen, qué sé yo, con el cuidado para cada planta. No todas usan el mismo remedio. Es lo mismo que las personas, que no todas las personas tenemos la misma enfermedad, ¿viste? Hay que actualizarse, hay que, por ejemplo, había una época en la que se tiraba mucho la flor porque había un hongo que le perseguía. Otritis, otritis, le dicen. Y todos, ¿qué haremos? Íbamos al agroquímico, boom, un remedio y chao. Pero no siempre un remedio hace. Y uno tiene que estar leyendo, buscando, ¿para qué? Para no estar justamente cuando te ataca, recién llegar con el remedio, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que preguntar, y en eso ahora me ayuda mi hija, que por ahí me dice, mira mamá, aquí hay esto, mira mamá. Bueno, ya nos complementamos. Lo que viene de Brasil viene mucho teñido. Acá lo habrán visto, los colores son todos naturales. Yo siempre digo que la mejor época para ver las flores es en el verano, porque uno ahí comprueba el color de la planta. Acá nada se tiñe, todo es natural. La amplitud térmica que tenemos en verano favorece la fijación del color. Por eso hay colores que no se dan en otros lados. El secado es natural, nosotros cosechamos muy temprano a la mañana. El tiempo de cosecha comienza a fines de diciembre y se termina en fines de abril, mayo, cuando comienzan las heladas fuertes. Nosotros tuvimos el año pasado oportunidad de enviar mercadería a Brasil y bueno, eran tantos los trámites que había que hacer en aduana, tantos que desistimos. Me eligieron la presidenta de la cooperativa. Tenemos una cooperativa de floreros acá en Maimará. Nos agrupamos, ¿por qué? Porque para poder comercializar mejor, para ponernos de acuerdo, para producir mejor en realidad, porque da la casualidad que, por ejemplo, ahora yo este tati es nuevo, pero da la casualidad que el mes que viene ya no va a ser nuevo, ya va a ser viejo. Entonces, para ponernos de acuerdo entre todos y poder que otro saque así tati nuevo, vayamos intercambiando, porque no todos tenemos la misma cantidad de tierra también. Nos manejamos por teléfono, por lo general. Yo tengo una clienta que llega mañana, viene de Tucumán, y ya esta mañana me llamó ya diciéndome que le prepare las flores para mañana. O sea que hoy preparo para mañana. Porque mañana, por ejemplo, si yo vengo a cosechar a las, supongamos a las 8 de la mañana, ha caído rocío, la flor como es seca, al apretarla cambia de color, se contagia el color de otro y pierde el color natural. Usted compra, supongamos, yo quiero tati azul, supongamos, y compra el sobre con semilla de tati azul, y así con todos los colores. Yo quiero tati amarillo, y compra la semilla con tati amarillo. Se cosecha, como te decía, a la mañana, se arman los ramos, que ustedes ya los han visto secos, y se cuelgan en el alero de la casa. Alrededor de toda la casa se cuelgan los ramos. El secado es totalmente natural. El clima es muy seco en esa época del año y permite que el secado sea natural. A diferencia de otros lugares, otras provincias donde se necesitan secaderos especiales. ¿Por qué? Porque la humedad es muy alta. Entonces, los procesos
No son las mismas. La calidad de la flor no es la misma. Pasa que, por ejemplo, compramos un color rosa, un sobre de color rosa, un sobre de color blanco, un sobre de color amarillo, un sobre de color morado, otro sobre azul, otro de color durazno, y le mezclamos, ¿me entiendes? Tiramos el almácigo mezclándole las semillas. Como son, el sobrecito es de 10 gramos. Le mezclamos y tiramos el almacén y de ahí plantamos. Si yo quiero, por ejemplo, poner blanco solo, acá se produce aquella plantación que tengo allá, esa tiene solamente tiene más blanco. ¿Por qué? Porque el blanco pide más, porque acá la gente, a pesar de que tenemos tantos colores, hay gente que pinta el blanco, lo pinta, por ejemplo, lo hace anaranjado, lo hace un rosa bien fuerte, no sé qué, así como bien resaltante, o sea, esos colores fosforescentes. Le pinta de ese color, le hacen rojo también. O sea, al blanco le transforman en distintos colores, ¿entiendes? La verdad es que yo no lo hago, pero he visto gente que... Ahí tengo clientes también que vienen solamente por blanco. Y me piden blanco y yo tengo que cosechar blanco. Hay color verde también, le hacen el estatí, le hacen en color verde pintado, ¿no? Empezamos siempre partiendo de una base que se realiza con aserrín, harina y agua. Para formar la base del arreglo trabajamos con hipericum. El hipericum es una hierba que se consigue en la zona de la comarca. Vienen distintas variedades, por lo general su uso es medicinal, es digestivo. Pero nosotros utilizamos esta variedad de hipericum para hacer la base de la regla. Una vez que ya lo tenemos formado, ahí empezamos a trabajar con los colores. Esto es lo más lindo, porque acá empieza el diseño de cada uno. Esto que utilizamos ahora es estatis, estatis innuata, en la gama de lavanda, rosa y lila. Ahora empezamos a dibujar un poquito. Esto es simple, se trabaja solamente con colas, los echinops, o más conocidos como carditos azules, son la niña de la chacra. Es la que más piden, es lo que se da acá. Ya después van a ver, cuando hablemos del tema de cómo secar cada variedad, el Echinops es diferente. Tenemos clientes que vienen todos los años a la zona y ya nos traen su arreglo anterior para que se lo modifiquemos, por ejemplo. Si bien un arreglo así dura mucho tiempo, porque las flores duran, se mantienen perfectamente, quieren variar. Eso nos traen un jarrón lechero o canastas o encargues para la casa, ya sean de techo o de pared. Todo eso se prepara. El cerantemum viene en la gama del natural y del fucsia. Es perlado. Si se fijan en detalle, la gama es perlada. Y uno va buscando el gusto. Se le van dando tonos intensos, tonos más suaves. Y para finalizar, lo que utilizamos es la tatárica, que muchos le dicen estrellita. La tatárica es lo que le va a dar la luz al arreglo, el detalle. Yo acá les voy a poner algunos. Le llevan para los cementerios, le llevan para arreglos florales. En muchos lados he visto muchos arreglos. ¿Por qué? Porque dura mucho y no se gasta tanto como, por ejemplo, una rosa que te dura 10, 15 días, no te dura más.
y de ahí a cambiar de nuevo, y bueno, por ahí es una pérdida para el cliente, ¿viste? Que quiere tener algo y no gastar siempre. Se hacen adornos, sí, muchos adornos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en esas tratativas de traer a alguien que nos enseñe. ¿Por qué? Porque acá en este caso, en el caso de las flores, como lleva un proceso tan largo para hasta llegar a la cosecha, que son 4 meses, entonces nosotros queríamos producir, y así como, por ejemplo, hay días en los cuales tenemos que podar, cuando recién es nuevita la planta, salen los tallitos ahí, y esos tallos se los tira. Para no tirarlo, queríamos darle un valor agregado, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, ahora estamos aprendiendo a hacer eso. Y ya en otra oportunidad, si se da, podemos mostrarle algo que es de nuestra propia producción, porque en realidad es flor que se tira. Así como ve ustedes los tallos ahí al medio tirados, toda esa flor bajita que se la tira.